descargas y aquí lo tenemos el archivo. Es un Kali Linux 2023 a installer Purple. Bien, entonces lo que tenemos dice archivo de imagen de disco. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar este archivo, pero para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos a abrir la máquina virtual, como ya la hemos abierto, la tenemos abierto, y vamos a darle en nueva máquina, agregamos una nueva máquina y aquí vamos a seleccionar, vamos a darle el nombre. Ok, bien, acá vamos a asignarle nombre, vamos a ponerle Kali Purple. La ubicación de la carpeta, sí está bien porque es VirtualBox, VMS. Luego vamos a seleccionar la imagen ISO. Tenemos que seleccionar y extraer. Seleccionamos otro. Y en otro vamos a seleccionar el archivo donde lo tenemos. En este caso lo tengo en descargas. Y aquí lo tengo en la ISO. Ok. Seleccionamos y abrimos imágenes, listo. Tipo de sistema operativo detectado Ubuntu, 64 bits, estado tipo es edición Ubuntu. Lo vamos a dejar ahí porque no hay una activación, así que le vamos a dar. Vamos a darle siguiente. El tamaño de hardware está por defecto 2048. En procesador 8. Lo vamos a aumentar aquí a 348. Ok, ahí está. Luego el procesador lo vamos a dejar así como está. Luego acá le damos siguiente. Acá de 8 GB. Vamos a darle siguiente acá. Tiene 25, disco duro virtual, 25, 4, gigas, vamos a ponerle 45. Ok, 46, reserva tamaño completo. Usa un archivo disco duro virtual existente. No añade disco vacío. Siguiente. Y esta es la característica de resumen. Hardware 352, disco 46. Ok. Le damos siguiente.
terminar, ¿no? Ya listo, ahora lo que vamos a hacer es ahora iniciar. Aquí le damos iniciar. Y vamos a esperar aquí que arranque. A mí me sale un error aquí, seguramente que es posible de... Me salió un error. Es problema de la BIOS. Partición HP. No. Avalible interiors for a CPU modes BMX. Ok, vamos a ver, yo voy a reiniciar acá. Ok, ahí está reiniciando. Bueno, no la... Vamos a ver. Voy a tratar de que se vea. Ok, para poder entrar a la BIOS, una vez que reinicia, se pone en la pantalla central, en la pantalla negra. Ok, vamos a presionar en nuestro teclado de la laptop, por ejemplo, en mi caso es laptop. Hay una tecla chiquita de restore, Presionamos eso largo rato. Justo en el momento centro,
en la central, ¿no? Intermedio. Antes que el momento que está tratando la reinicio. Luego nos va a mostrar una ventana donde nos muestra las opciones. Yo voy a acercar acá y fíjense que aquí me muestra opciones. Nuevo botón menú, normal, starter, BIOS setup, boot menú, system recovery. Voy a seleccionar BIOS setup. Ok, le doy clic ahí y me va a mostrar la ventana que es específicamente la información de la BIOS. Bien, acá debo de seleccionar yo. Vamos a dirigirnos a la parte de configuración. Si no me equivoco, vamos a seleccionar el virtual. Vamos a dirigirnos de nuevo. Normalmente nos muestran información. Esto es una laptop Lenovo. Ok. Vamos a configuración. De información pasamos a configuración y en información vamos a bajar hacia donde está. Seleccionamos Intel Virtual Technology. Ok. Vamos a darle clic ahí. Dice que está deshabilitado. Vamos a darle clic ahí. Y ahora vamos a seleccionar Enable. Seleccionamos Enable. Y le damos Enter. Listo. Ahora está habilitado. Enable significa habilitado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, dice, en la parte de abajo nos fijamos. En la esquina de abajo dice, para guardar, sabe, para salir y para guardar y salir, dice, presione F10. Presionamos F10. ¿Ok? Yo voy a presionar F10. Y presionamos, luego nos muestra una ventana, dice Exit Saving Changes. Seleccionamos el botón Yes. Listo, ahora va a empezar a reiniciar. Vamos a esperar. Ok, ya iniciamos. Ahora voy a continuar con la grabación de. Voy a terminar acá con la grabación de mi móvil y les voy a mostrar con la otra parte le voy a mostrar cuando intente instalar el Kali Purple o agregar el archivo ISO, ¿ok? Para mostrarles lo que ya está funcionando. Bien, entonces yo voy a terminar acá con esta grabación y la continuación la voy a hacer con la grabación de la laptop, ¿ok? Abrir el VirtualBox. Perdón, abre el VirtualBox. Ok, luego en VirtualBox vamos a agregar nueva máquina. Aquí vamos a escribir Kali Purple. Kali Purple. Y luego carpeta lo dejamos por defecto. VirtualBox M. Y imagen ISO vamos a seleccionar otro y vamos a seleccionar el Kali Linux 2023.2a Installer Purple. Seleccionamos y abrimos. Listo. Le damos siguiente. Aquí vamos a dejar a subir a está en 248, 2048. Vamos a subir a 3000.
Vamos a hacer 3052, ok, y lo resto lo dejamos por defecto. Siguiente, y aquí vamos a dejar a 50 y 48. Subimos a 52 en disco, crear un disco duro virtual. Ok, siguiente. Acá le damos terminar y listo. Luego presionamos iniciar. Esperamos un momento. Ahí está cargando. Presionamos el...